Así que seguimos, miren mi gente, seguimos en la caminata, recorriendo las calles. El día de ahora andamos callejeando. Bueno, así que vamos a enfocar para allá, mi gente. Así es que atardece aquí en nuestras comunidades, miren. Yo sé que tal vez en lo que es en la ciudad, más que todo a esta hora, hay mucho movimiento. Que ya la gente va saliendo de sus trabajos y aquella carros, motos, tuk-tuk, gente a pie y así. Pero nuestras tardes aquí en el campo, nuestras tardes aquí son tranquilas, son, oigan, los pajaritos. Es una hora tan bonita que uno ya... ¡Hey, qué chido! Las gallinas empiezan a aletear para que le pase el palo a dormir. Los pajaritos. Me asustó el negro. Qué bonito se mira el cielo. Sí. Miren qué bonito. Los cocos. ¡Ay, niñito! Sí, pasa un otro muchacho en la moto. Hay muchachos que salen a trabajar allá abajo y así, pero. Coco, gallo. Es más menos. Ahorita casi, ahorita la mayoría de los hipotes de andan, no creo que de abajo, es lo que andan entrenando. Cuela para abajo. Oh. No las pinto. ¿No estaba Milton, pues? No. Ah, pues a ver, perdón. Entrenando. Ah, pues. Anda entrenando para adelante, mami. Porque vamos como el cangrejo, para atrás. Ah, pues para atrás. Para atrás. Esperamos que pase la gente adelante. El otro. Saluditas ahí muy especiales para la amiga Imérita. Saluditos. Y para su esposo Fran. Saluditos. Estamos ahí al 100 con ellos. Saluditos y muchas bendiciones para ustedes. Sí, claro. Para la amiga Roxana Osorio también, que siempre ahí está viendo los videos. El amigo el Pepe, el amigo Flores también, el amigo Eduardo, el amigo Carlos de México también. Gracias por apoyarnos. Sí, me acuerdo cuando la niña Berta empieza. Voy a saludar a todos mis hijitos. Mi hijito Pepito, mi hijita Brenda, mi hijito Tequila, empieza, pero como se les quedan, digo, todos los nombres. Sí, que a mí, a veces me varios nombres, pero a veces me piden algunos. Uh-huh. Saluditos ahí también para la amiga Sonia, Solares Esposo Rodando también. Un poco de gelatina. Para la amiga Sandra Pérez también, saluditos. Para la amiga María Esther y su esposo José también, saluditos. Saluditos también para el amigo José y su esposa Bessie Rodríguez. Y saluditos también para la tocaya ahí, Mariela. Uh-huh. ¿Y cómo se llama el chipote? Henry. El muchacho Henry. La muchacha. ¡Ay, niñito! Él también. Quiero ver algo de su nombre que me acuerdo. Quiero ver quién se me ha quedado. ¿Quién? Como yo. A la amiga Daisy, saluditos también. Gracias por estarnos apoyando. El cuervo. El cuervo ahí nos está viendo. Cuervito, escríbame, hombre. ¿Quién como tú? Yo no me puedo oír de la canción. Yo le voy a cantar yo uno. Hablando de mujeres. Ah, no, eso no le da una para que vaya para los hombres. Uh-huh. Antes que tú llegaras a mí. Fue la sí. Vaya, pero ya le tiré una. Por ese lado no me cuque, Marielita, que yo aquí, ve. Uh-huh. Salve. Papá, si está así caminando aquí, ve. Y yo voy a estar así, aquí como salvado. Ay, como ya tío David, yo me voy a estar haciendo el maje aquí. Te miré, estabas tan bonita. Ahí un quiebrecito así, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Sí, porque como ahí me iba a enojar, porque yo me la imaginé ajena. Sí, y yo, sí, ¿no? Ajá. Te imaginé ajena.
Pero... ¡Ajá! No, usted me pateaba. Sí, más bye, bye. Pero, ¿cómo hacer esta? ¿Cómo hacer otra vuelta? Yo estaba yéndome el maje. Ahí comienza. No, pues ya. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, qué dolor! Yo de verdad. Ah, no, pero ahí ya no. Yo tenía todo y lo perdí. Ah, pues no, hasta ahí dejémosla porque... Estos celos tenías... me hacen daño. Sí, y solo me dije el video que estaba celoso usted porque yo le di café a Pony. Ah, Mayela, me viene a acordar otra vuelta tan bonito que estábamos viviendo el momento. Yo hasta haciéndome el más, estaba para que usted pasara y cantarle su cancioncita, pues. A lo bien, pues, cancioncita bonita. ¿Un carro? Y las tropitas que indican, dije. Yo me voy a comprar una tropita de esas, mire, bien galán, suben aquí arriba, mire. ¿Detrás? Sí. Y una vez, porque dice, ah, no, tropitas muy bajitas, no trepan allá a tu lapa. Sí, no, mire. Bien bonita, mire. Yo buscando la delantera. ¿Y ahí dónde? Mateo. Mateo dijo solo iba a meter, no. No, a volar. Yo creo que no hay nadie. Yo quiero ver, miren, ve. Estaba tan bonita. Está mi pita. Ya está ñañe, dijo. Ya, el prieto, ve el prieto, ve el prieto. ¡Ande me pega, papi! ¿Qué vas el prieto? Lo para mí es las matas de maíz. Bueno, mi gente, así que tenemos un panorama, pero hermoso. Bellísimo. Mira cómo se mira. No. ¿Cómo tenemos? Uno. Ahí está, el APS. Seis. Qué bonito se mira. Esas nubes, vieras ayer. Ayer casi que iba a ser la nochecita. Vieras qué bonito, rojito se mira, sí, por todo eso. Ha estado atardeciendo como que si es verano. Todo acabó de aquí. ¿Tú crees? Chumbo. Dentro de ti. Papi, ¿por qué será que el negro come de esas cosas? Cuenta la leyenda que comen zacate con el dolor. ¿Quién de mi mami? Estoy. Mi esta Roxana lo que los hace, pues. Me dijo, hijo, venga, me dijo. Que ahí tengo unos tamalitos que le quiero regalar. Vaya, le dije. Mira. Quebrémosle la mitad. ¿Cuál es la de ella? Esta. Esta. No. Esta. Este o este. Ah, ya sé. Vamos a lavarle la ropa chuca que tenga. Aquí y ya hay... lavadita hay que quemarse. Ay, me caí. Ahorita que andaba chapeando ahí con la niña Mari, me cae un terronón aquí. ¿Y por qué? Porque, bueno, mi gente, así que creo que los vamos a regresar de vuelta porque no hay nadie. Fallida. ¿Cuántos minutos llevamos ya? 9. Así que gracias a los que nos apoyaron en estos dos videos, ¿verdad? Muchísimas gracias, le agradece muchísimo, como dijo el chavo, ¿verdad? Y dile que ahí estábamos actuando, era una actuación, excepto que Mariela me pateó. Eso sí fue real. Eso sí fue real. Uh-huh. Como el ay tenía que salir. Oye, no sale igual. Ajá. Ay, ay. Pero no peso mucho. ¿Cuánto peso? 10 libras. ¿Cuánto crees que peso? 5 libras. Y de las alturas se mira mejor todo el panorama. De lo que pierde usted, María. Yo día a día veo ese panorama. No vaya también es culo. Y que no supuestamente los iba a explicar que
¿Que por qué comía eso negro? ¿Por qué comen esto? Miren, uh-huh. Pues les voy a explicar. Esta hojita contiene unos pelitos diminutos que son microscópicos. Microscópicos. Uh-huh. Ah, por y los animales no la comen porque les duele el estómago o algo. Yeah. Es como una... Yo he hablado con ellos. Un mito que tenemos desde pequeños. Ellos lo comen y esto se va doblando adentro en el estómago. Se va haciendo así. Ajá, y así. Ajá. Así. Y luego adentro va atrapando esos pelitos microscópicos que tiene, va atrapando algunos parásitos que les están molestando en su estómago, les va atrapando y a la hora que van a defecar sacan esos parásitos. Ya vieron, amigos, por qué estoy con René. Puras mentiras. Ya vamos a ir despidiendo ya este video. Confirmen, por favor, ahí que lo que yo digo es cierto. Y puras mentiras, mi gente. Mariela, así que despedimos este video. No, arreglemos esto. Arreglemos. No, Mariela.